Hola, ¿qué tal? Y muy buenas tardes. Bienvenidos a este flash informativo a través de nuestra nueva página Noticias La Lupa Araucana. Nos se pueden encontrar en el Facebook, darle seguir me gusta para que le lleguen las notificaciones y se enteren de todas las noticias del departamento de Arauca. Hoy es 6 de abril del año 2022. Saludamos ya a todos los que se conectan a través de nuestras redes sociales. Y hoy la Policía Nacional hizo el lanzamiento del plan de seguridad para la Semana Santa en el departamento de Arauca. Más de 1,000 hombres estarán disponibles en las diferentes iglesias de esta región del país. En la mañana de hoy, la Policía Nacional junto a las autoridades civiles hicieron el lanzamiento del Plan Seguridad de Semana Santa, Pasiónate por la Vida y la Seguridad en esta región del país. Estamos hoy implementando una estrategia en tres componentes para garantizar una Semana Santa segura, tranquila y en paz a nivel nacional y enfocados aquí en el departamento de Arauca. Este eje principal o esta estrategia se ha denominado Apasionate por la Vida, Apasionate por la Seguridad, Apasionate por la Naturaleza, con el fin de acompañar a los ciudadanos a que realicen estas actividades, diversas programaciones que tenga las diferentes iglesias aquí en el departamento, con el fin de que podamos garantizar esa convivencia y esa seguridad de manera articulada con Ejército, Armada y Policía Nacional. El comandante de operativos del Departamento de Policía Arauca, Mayor Hernán Venegas, dijo que más de 1,000 uniformados estarán en las diferentes iglesias. En el Departamento de Arauca tenemos 1,101 hombres, entre ellos hombres y mujeres, en todos los municipios del departamento. Las autoridades del Departamento de Arauca han coordinado con el Obispo de Arauca sobre la programación de la Semana Santa. Ya hemos estado en coordinación con el obispo aquí, quien nos ha presentado la programación que tienen ellos para la Semana Mayor, en donde ya tenemos dispuestos diferentes dispositivos de acuerdo a una planeación efectiva para garantizar el acompañamiento en cada una de esas actividades religiosas. Con el eslogan Pasiónate por la Naturaleza, la Policía Nacional busca realizar los operativos contra personas que estén traficando con la flora y fauna durante esta semana. Como les dije anteriormente, denominamos la estrategia Pasiónate por la Naturaleza, es donde efectivos de policía, de turismo, de ambiental van a estar haciendo esos acompañamientos y esos operativos para evitar que de una u otra forma se afecte la fauna y flora aquí en el departamento. El alto oficial señaló que las cámaras de seguridad en la capital araucana solo están funcionando en un 70% para poder vigilar gran parte de la ciudad. Tenemos en estos momentos un 70% de activación de las mismas, tenemos ya el personal en el centro automático de despacho donde están haciendo el monitoreo frecuente, donde de igual forma se reciben las llamadas telefónicas y se ubica por medio de las cámaras la actividad o algún comicio delictivo aquí, no solo aquí en el municipio de Arauca. También se realizarán controles por parte de la Policía de Tránsito y Transporte en los diferentes ejes viales con el fin de garantizar la seguridad a los viajeros. Sí, lo tenemos contemplado ya con la seccional de Tránsito y Transporte. Tenemos un personal dispuesto para garantizar y hacer el acompañamiento efectivo en cada una de las rutas o vías nacionales en el departamento. También se denominó la estrategia Apasiónate por la Seguridad, donde damos esas recomendaciones a los ciudadanos viajeros para que contemplen el uso adecuado de sus vehículos, el consumo de bebidas embriagantes, el respeto por las normas de tránsito, para así mismo evitar cualquier desastre en la vía nacional. La Policía de Tránsito y Carretera están realizando la coordinación con la Administración Municipal para tener el control en la capital araucana. Ya se están haciendo las coordinaciones con la Alcaldía Municipal, está en un proceso de contratación y adecuación de ese acompañamiento o ese convenio interinstitucional para garantizar y tener los efectivos de Policía de Tránsito para garantizar la seguridad en el tránsito en el municipio. De igual forma, como no está el convenio, no somos aparte y ajeno a eso, donde vamos a hacer las regulaciones a la reglamentación que se tiene para este tipo de escenarios en materia de tránsito. El lanzamiento del Plan de Seguridad de la Semana Santa fue lanzado desde el Parque Simón Bolívar de la capital araucana.